ya esta noche nace este primer Festival Internacional de Folclore Villa de Candelaria. Me permiten dar la bienvenida en esta noche a la señora alcaldesa, doña María Concepción Brito Núñez, al señor concejal de Cultura, don Manuel Alberto González Pestano, a los demás miembros de la Corporación Municipal y a todos ustedes de nuevo la bienvenida y el agradecimiento por formar parte de esta noche. A partir de este momento se empieza a escribir las páginas de un nuevo libro en la historia cultural de la Villa de Candelaria. Tal y como escuchamos, ha sido un camino largo para lograr un lugar, un momento para el encuentro de las culturas del mundo, una apuesta de Candelaria, una apuesta de Chajoigo desde Barranco Hondo, con el apoyo, por supuesto, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Candelaria, para que este municipio, esta Villa Candelaria, ocupe un lugar destacado en el ámbito cultural del archipiélago. Bueno, ellos también se han presentado un poco, nos han hecho un pequeño recorrido de lo que ha sido su trayectoria, pero ya los tenemos en el escenario, la agrupación folclórica Chajoigo, conocidísima por todos los habitantes de Candelaria, llegan desde Barranco Hondo, allí se fundaron en el 92, aunque desde el 95 es cuando pues ya la agrupación está al completo, o sea, parranda y cuerpo de baile. Han tenido un importante recorrido, no solo en la isla de Tenerife, en el resto de islas del archipiélago, sino que sus pasos por importantes y prestigiosos festivales de música folclórica en el ámbito nacional e internacional también ha sido destacado. Bueno, su último empeño, que ya esta noche se hace realidad, los tiene felices, además encantados de poder actuar ante su público aquí en la Plaza de la Patrona de Canarias. Vienen bajo la dirección de la parranda de Katy Mesa y en la dirección de baile de Diego Felipe. Les pido el aplauso fuerte. Ah, perdón, es verdad, cierto. Había algo muy importante que tengo tantas ganas de escucharlos y es que esta noche, fíjense ustedes cómo son las cosas, tenemos que recibir a todos los grupos que participan aquí en esta noche. Me van a disculpar este lapsus. Vamos a recibir a una representación de cada uno de ellos. Empezamos con Chris Keating, Danza Taldea, desde País Vasco. Rancho Regional de Fanceres, Portugal. Ballet folclórico de La Paz, de Bolivia. Y la agrupación folclórica Chajoigo, de Canarias. Amigas, amigos, agrupación folclórica Chajoigo desde Barranco Hondo. Luna con tu rayo.
que tengo perdido el destino. Y no sé dónde me cayó. Y no sé dónde me cayó. Sale luna con tu rayo. Aunque viva en tierras extrañas, de mi la cama yo me olvido. Con sus valles y aves de montañas, y sus campos que ya han florecido, y sus campos que ya han florecido. De mi la cama yo me olvido, ya despierta el tambor en Chipude, con el eco del silbo gomero, mientras canta romances aludes, suenan chacaras en Igualero, suenan chacaras en Igualero, con el eco del silbo gomero. Thank you.
mañana, Catalina, que me la quiero beber, que me la quiero beber, que me la quiero beber. Dame la mañana, Catalina, dame la mañana de café. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido en esta noche por la música, las danzas de otros lugares del mundo. Pero no vamos a abandonar España, en concreto nos vamos a ir hasta País Vasco para recibir al grupo de danzas Chris Keating de Durango. Allí nacen en esta localidad vizcaína en el año 1987, nacen con un objetivo primordial, esencial, el de investigar, estudiar e interpretar y divulgar el rico folclore de su tierra. En su repertorio ofrecen tanto bailes de la comarca de la que proceden, el duranguesado, como del resto del País Vasco. Han actuado en todos los pueblos de su comarca, pero también han asistido a importantes festivales y fiestas de toda Euskal Herria, como Bilbao, Donostia, San Sebastián, Azpeitia,
Vera, Ondarroa, Lequeitio, Guetaria, Olesaca. También han actuado fuera de País Vasco, en otras regiones como Andalucía, Asturias. Ahora están aquí en Canarias, han llevado sus danzas, su música por Francia, Grecia, Lituania, incluso en Estados Unidos. Son los encargados de organizar anualmente el Festival Internacional de Folclore Durangon Folk, con invitados de otras culturas. En este año 2016 contaron con la participación de un grupo procedente de Macedonia. Como les decía, nacieron con una labor importante, la de rescatar las danzas antiguas del País Vasco. Una de ellas, la boda a la antigua usanza, la consiguieron rescatar, y de hecho cada 5 años organizan un gran espectáculo donde hacen esta representación, esas bodas antiguas, sobre todo para que las generaciones más jóvenes conozcan el pasado, cómo se vivían acontecimientos tan importantes como este, dentro de esa labor de divulgación de sus costumbres y sus bailes. También recuperaron el carnaval con personajes llamados Surrandis, los Narizotas, unos bailes que estuvieron prohibidos durante la etapa franquista. Y además se han encargado de rescatar un baile antiquísimo llamado Platillo Soñúa, que estuvo en el olvido durante más de 100 años y que consiguieron reconstruir gracias a las anotaciones que realizó hace varios siglos un investigador que tiene mucho que ver con nuestra isla de Tenerife, Alexander von Humboldt. Van a sonar en los próximos minutos instrumentos como el chistu, que es una flauta de pico, el tamboril, el acordeón, un instrumento muy antiguo que se llama alboca, y la dulzaina. Y verán ustedes con qué agilidad van a interpretar, a ejecutar cada una de sus danzas. Cada una de ellas tiene su historia y detrás de cada una de ellas hay un gran trabajo de investigación y rescate. Amigas, amigos, les pido el aplauso fuerte para el grupo de danzas Criskitin desde Durango, País Vasco.
Venga. Thank you.
Nos vamos hasta Fanceres. Se encuentra a 6 kilómetros de la orilla derecha del río Duero, en la parroquia que cruza el río Torto. Es una tierra muy fértil del conocido Valle de Fanceres. El Rancho Regional de Fanceres, que fue creado en la ciudad de Gondomar, en Portugal, fue fundado en el año 1979 por un grupo de personas que querían mantener vivas las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Llegan con trajes, bailes y canciones creadas allí en Fanceres y que representan pues cómo se celebraban las fiestas en la parte final del siglo XIX. Destacar de los bailes la Ramaldeira a Santa Rita, es un pueblo con tradiciones muy religiosas, y la Redada al Señor Piedra. Son dos temas de gran tradición. De hecho, en la zona de la que ellos proceden se celebra cada año un importante concurso de redadas y ellos fueron los ganadores del mismo de manera consecutiva en los años 1988, 89 y 90. Su grupo instrumental, el que ellos denominan La Tocata, utiliza instrumentos como la armónica de caña, que está hecha a mano, la concertina, el ukelele, la guitarra, la braguesa, mandolina, triángulo, bombo y el recorreco, instrumentos propios y habituales en los sonidos tradicionales de aquella zona. Rancho Regional Fanceres ha participado como digno representante de la región del Duero en diversos festivales por la geografía portuguesa e internacional y son los encargados de organizar cada año el Festival Internacional Mundart Animação e Cultura, Mundo Arte, Animación y Cultura, y la reunión de janeiras de la ciudad de Gondomar. Llegan desde la ciudad de Gondomar, les digo, en el Valle de Fanceres, y vienen a hacer la representación portuguesa en esta primera edición del Festival Internacional de Folclore Villa de Candelaria. Una gente a la que ya anoche pudimos ver sobre el escenario de la Plaza del Médano en el municipio de Granadilla de Abona, municipio o departamento de cultura de aquel ayuntamiento, al que también desde la organización de aquí, desde Candelaria, pues me piden que les muestre su agradecimiento porque también ha colaborado, echado una mano importante para que todo esto esta noche sea una realidad. Ahora sí, el aplauso fuerte para esta gente que llega desde Gondomar, Portugal, Rancho Regional de Fanceres. Santa Rita, Santa Rita, e aqui estamos com fervor. Thank you.
Não vais ao pastorinho com a vara de agulhão. Pastrinha com a vara de agulhão. Buscar o meu doirinho que se quer deitar no chão. Olai, olai, olai. Onde vais, ó pastrinha, que vais ao monte buscar? Vais ao pastorinha que vais ao monte buscar. Cantadeira e quantos peixes há? Quantos peixes há no mar? Ainda lá não fui ao fundo. Perguntou ao cantador: quantos homens há no mundo? Quantos homens há no mundo? Nem todos trazem chapéu. Cantadeira, e quantos anos há no céu? Quantos anos há no céu? E da lá não foi acima. E me dou a cantador, quantos pomos tem a lima? Quantos pomos tem a lima? Tem tantos como a lima. Cantadeira, e se te ama, senhor? Se te amo, senhor, não. E eu te amo, senhor, não. Abre esse cantador e amor do meu coração. Thank you.
gosta da palhadinha. A continuar nosotros aquí en la plaza con los amigos que nos llegan desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Bafopaz es el Ballet Folclórico de La Paz, una institución privada fundada en el año 2006 y dedicada a la investigación y realización de danzas tradicionales de aquel país. Por sus ricas coreografías está considerado el mejor ballet juvenil del Consejo Municipal de Juventud de la ciudad de La Paz. Se representa danzas bolivianas y buscan tratar temas de la diversidad cultural, las tradiciones, las costumbres y los rituales de las distintas zonas de aquel país. Su labor, o por lo menos la idea con la que surgió, es la de transmitir al resto del mundo su cultura, pero sobre todo a los jóvenes, que entiendan e identifiquen la realidad nacional, siendo una forma pedagógica que contribuye a una educación para toda la vida. Les voy a hablar de las danzas que van a interpretar. Danza de los caporales, considerada dentro del neofolclore. Hablamos de una danza muy joven, creada en el año 1970 y que evoca a los capataces encargados de vigilar el trabajo de los esclavos. Habitualmente, la baila la juventud. Es una danza con muchísima fuerza y muy dinámica, y ya verán ustedes el colorido que tiene. Arawi es la otra danza, un canto para la Pachamama, que en la lengua nativa significa madre tierra. Es una evocación a la paz y el sufrimiento del indígena del altiplano boliviano. Y van a finalizar con un cuadro de tres danzas quechuas de la región del Potosí, un cerro rico que fue explotado por los españoles durante la colonización, que cuentan los cronistas de la época, que era, con toda la plata que se extrajo de allí, era posible construir un puente desde Potosí hasta España. Bueno, pues son todas estas las historias que nos van a transmitir en las distintas danzas. Una gente muy joven, con mucha fuerza, con mucha vida y mucha alegría. Lo verán ustedes, amigas, amigos, desde Ciudad de La Paz, Bolivia, Bafopaz, Ballet Folclórico de La Paz. Sudamérica, sí, señor, somos Bolivia de amor, somos Bolivia de amor.
Somos Bolivia de lo mejor, somos de Sudamérica.
pueblo eterno, nuestro padre es el sol. Vivimos en altas montañas y bailamos con el viento, siempre todos reunidos gracias a la madre naturaleza. Hey,
¡Uha! Sure. Woo!
con el corazón. ¡Viva Bolivia! Vamos a recibir una representación de Criskitin Dantza Taldea desde Durango, País Vasco. Será el concejal don Manuel Alberto González Vestano quien haga entrega de este recuerdo a esta pareja de Criskitin Dantza Taldea. Van a permanecer con nosotros ellos también en el escenario. Vemos ahora la presencia de una representación de Rancho Regional de Fanceres en Gondomar, Portugal. Es doña María Concepción Brito Núñez, alcaldesa, quien hace entrega del recuerdo a los amigos portugueses. La representación del Ballet Folclórico de La Paz, Bolivia. Bafo Paz. En este caso va a recibir este recuerdo de manos del señor concejal de Cultura. Y recibimos sobre el escenario también a la pareja que representa, en este caso, a la agrupación folclórica Chajoigo, desde Barranco Hondo, representando en este caso a Canarias. Es María Concepción Brito, la alcaldesa, quien entrega a Chajoigo el recuerdo y esos deseos de suerte para que, bueno, pues pronto, tan pronto como dentro de un año, podamos encontrarnos nuevamente en este maravilloso entorno, en esta plaza de la patrona, para seguir compartiendo tradición, cultura a través de la música y las danzas de las agrupaciones que lleguen desde otros puntos del planeta. Foto final, foto de familia con Criskitin Dantza Taldea de País Vasco, Rancho Regional de Fanceres de Portugal, Ballet Folclórico de La Paz de Bolivia, Agrupación Folclórica Chajoigo de Canarias. Nos despedimos ya. Gracias, muchas gracias de verdad. A ustedes también. Buenas noches, Candelaria. Hasta la próxima. Yeah.